Muchas gracias, Facundo Suárez Lastra, diputado nacional por Juntos por el Cambio, por recibir a Hablemos de Otra Cosa. Vamos a hablar de vos, de radicalismo, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la primera pregunta es, ¿es mejor porteño el provinciano? Porque, bueno, vos mismos no sos porteño, sos mendocino. Lo que pasa es que ya nos olvidamos todo, vos mismo te olvidaste. Bueno, primero que la ciudad de Buenos Aires es eso, la ciudad de Buenos Aires recibe a gente de todo el país, venimos en distintas circunstancias. No, yo creo que hay grandes porteños y hay gente del interior que se aporteñó muy bien. Mi caso, digamos. Me resulta difícil decirlo, pero yo me siento recontra mendocino. Claro. Sigo teniendo mucha actividad en Mendoza. La finca Suárez. Tengo mi finca, trabajo, voy a Mendoza mucho. Me siento mendocino, pero también me siento me siento muy porteño. Yo quiero esta ciudad, es el lugar donde vivo, pienso acerca de ella. Bueno, acá hay un primer dato, ¿no?, para marcar que más allá de la pica histórica, ¿no?, entre provincianos y porteños, no deja de ser la capital de todos los argentinos, ¿no? Bueno, exacto. Y no se entiende la ciudad si no se entiende una de sus funciones claves, que es ser capital de la República. ¿Cuándo dejaste de ser Facundito? ¿O todavía te dicen Facundito? Algunos me dicen Facundito. ¿Todavía te dicen Facundito? Bueno, ahora me gusta. Ahora me te tranquiliza. Gusta. En una época no. No, en una época no. Pero siempre fue con simpatía. Mira, tuve dos. Me acuerdo de la noticia Rebelde cuando yo era intendente que 80, tenía claro. En los 80. Bueno, yo era intendente muy claro. Joven, entonces había un tipo que pasaba y limpiaba una escoba y decía Facundito, Facundito, le decían. Pero había otra vez, sobre todo rivales en la interna radical, una época que los amigos de la Rúa tenían como estrategia referirse a mí como Facundito. Estábamos en una interna sí, era una decisión estratégica. Bajémosle, digámosle Facundito. Ahí no me gustaba tanto. Mm. Tu padre, avisado político también, fue presidente de YPF y tuvo conversaciones con Perón. Sí, sí, tuvo. ¿Y qué te contó de eso? No, bastante. Inclusive yo... ¿En Puerta de Hierro? Fue a Puerta de Hierro, lo fue a visitar. ¿Y qué hacía un radical visitando jefe justicialista? Primero que mi viejo era un tipo muy interesante, muy abierto, muy ecléctico, muy radical, pero con una vocación por el diálogo político muy importante. Y era la plena época de dictadura. Estamos hablando de la dictadura de la primera, que del golpe del 66, creo que habrá sido en el año 68, 69 que él fue. Y había muchos sectores del radicalismo que planteaban la unidad con el peronismo para luchar contra la dictadura y garantizar la democracia en la Argentina. Y en esa línea de reflexión, por la de él, él fue sin avisar y sin pedir permiso. O mejor dicho, creo que le avisó a Balbiña y Lía. Pero yo tenía 10 años, 11 años, y lo acompañé a mi padre a las dos reuniones, porque yo estaba enyesado en Buenos Aires, eran las vacaciones, mi familia estaba en Mar del Plata y yo estaba con mi papá, y tenía que ir al estudio de Balbín y a la casa de Ilia, del hermano de Ilia, en Vicente López. Y la verdad que, quiero contarlo ahora para que se sepa, que la mirada de Ilia sobre la visita a Perón fue muy buena. Le pareció que era buenísimo, que era un camino de acuerdo, de entendimiento entre dos fuerzas políticas. Y Balbín le dijo algo así como, ¿qué hizo? Después Balbín le dio una vuelta a la situación, a la del pueblo, y infelizmente... Este viejo adversario, este viejo amigo. Pero en aquel momento yo fui testigo de que a Balbín no le gustó nada. Y a Ilia le pareció. Después fue muy valorado en el radicalismo ese primer paso en la conversación entre las fuerzas políticas para salir a la democracia, ¿no? Tu padre, en la época de la presidencia de Raúl Alfonsín, le tocó dirigir los servicios de inteligencia, la CIDE en esa época, ¿no? Exacto. ¿Y cómo eran los servicios en esa época que venía de la dictadura militar, del proceso, ¿no? Y cómo los ves ahora, ¿no? Mira, yo creo que... Para mí fue una sorpresa que mi padre fuera secretario de Inteligencia. Yo había sido secretario de Interior y en ese momento era secretario de Interior y estaba en una reunión en Olivos cuando Alfonsín le dice a un grupo de gente, había problemas en la inteligencia, y dice, yo creo que lo voy a poner a Facundo Suárez. Nos anuncia, lo voy a poner a Facundo Suárez. Y a mí me llamó la atención, primero porque mi padre no era del círculo de amistad de Alfonsín. Era un hombre que lo respetaba mucho, pero no era de la confianza de Alfonsín. Nunca había sido un alfonsinista.
Pero Alfonsín le parecía que en ese lugar, después de los líos que había habido, y habíamos tenido un par de líos en la CIDE, había habido unas cosas en el caso SIVAC, algunos malos manejos, y Alfonsín quería otra cosa. La idea era poner un dirigente de un volumen político, de una cosmovisión y algunos valores que garantizara otro tipo de funcionamiento. Y la verdad que era totalmente distinta. Mi padre se murió en el 98 y no le pude preguntar a él qué hacía Estizo cuando vos estabas en la CIDE. Estiuso. Estiuso. Y me contó un colaborador de él, dijo, era un operativo, era un tipo que le decían, andá a espiar allá. Era un operativo, no tomaba. Le daban la orden. Le daban la orden, no decía a quién. Uh-huh. Él le daba la orden y era muy bueno. El cambio que hubo en la CIDE, que gente como Estiuso empezó a tomar decisiones y empezó a ganar poder. Autónomos. Uh-huh. Y en connivencia con una conducción política que los llevó a ese lugar, que les dio ese lugar. Se publicaba en todos lados que el presidente Kirchner se abastecía de los chismes de él para dormir la siesta. Y cuando se quisieron deshacer de eso ya era tarde, ¿no? Y ya era cuando tarde. Creaste el monstruo después funcionó. Y el daño estaba hecho y una lógica. Y tampoco me gustó, y lo debo decir con sinceridad, el perfil que puso el presidente Macri ahí. Me parece que puso gente. Arriba. Que no tenía ninguna de las condiciones personales que yo creo que. ¿Y qué pasa? Tiene que te salto entonces a los procesos que están en curso, también bastante polémicos, de las causas de espionaje, ¿no? Yo creo que son causas, como la mayoría de las cosas que hace este gobierno, muy direccionadas unilateralmente a esmerilar el gobierno anterior, digamos. No veo ningún interés legítimo en transparentar los organismos de inteligencia. Están concentrados exclusivamente en algunas cosas que están judicializadas y ojalá que no sean ciertas. Y si son ciertas, se tendrá que hacer responsables los responsables políticos que permitieron que eso sucediera. Pero la verdad que yo los veo lejos de una intención de transparencia y de regularización de los servicios de inteligencia. Lo veo inspirado en revancha, lo mismo que el lawfare, que toda la estrategia judicial. Me parece que apuntan a una cosa muy pequeña que achica la democracia argentina, que la va degradando la democracia argentina. Facundo, te invito a ver el primer video. Dale, con mucho gusto. Quiero pedir un aplauso para el diputado Facundo Suárez Lastra, que está en su noche de bodas y ha venido aquí a votar. Nos contás todo esto, ¿qué es eso? No, bueno, primero fue una sorpresa absoluta, un momento muy simpático. ¿Esto era recién arrancado el gobierno? Era el 19 de diciembre. 19 de diciembre. Que era un día que no hay sesiones, que ya estaba terminado el pedido de sesiones. Del 2019. Del 2019, sí. Que no iba a haber. Que iban a tratar el megaproyecto llamado de solidaridad social y exactamente, qué sé yo. Sí, es con todavía un nombre. Había muy buena onda, porque sí, era recién arrancado el gobierno. Sí, voluntad de dar el espacio al gobierno, digamos, observábamos alguna concentración de poderes bastante grande, pero buena onda. Y bueno, me sorprende que yo ya tenía fecha, tenía registro civil, estaba todo arreglado y tenía sesión. Y bueno, en un momento estaba en la sesión, me tuve que levantar de la sesión, no eran telemáticas, había que estar ahí sí o sí. Fui, me casé y cuando volví no le había contado a nadie, porque el tema fue que yo convivo con mi mujer desde hace 17 años, 18 aproximadamente. No le gusta que yo no tenga las fechas tan precisas. Va a entrar en cualquier momento en escena, te aclaro. Que tenga las fechas tan precisas. Y yo siempre le decía con tono así romántico, te voy a decirlo a vos, mi amor, no me caso nunca, te quiero mucho, pero no es necesario casarse. No es necesario. No nos vamos a casar nunca. Una cosa de los 60, ¿no? Exactamente. Así, rebelde de los 60. Exactamente. ¿Y qué pasó? Me había casado una vez. No, al contrario, la sorprendí yo. De golpe un día, pensando en cosas, dije, la verdad, me tengo que casar, es un mensaje para ella, para el resto de mi familia, para mis amigos, para todo el mundo, me caso y se lo notifiqué. y bueno, cayó ese día. Bueno, y entonces fui, después tenemos un lugar donde tomamos un café
Y yo me había ido más elegante de lo que habitualmente me iba, con una camisa con gemelos. Y le dije a dos o tres que estaban ahí al lado, no lo van a creer, pero vengo de casarme y estoy en este momento iniciando mi jornada de bodas acá. Que fue mi noche de bodas, porque la sesión duró hasta tardísimo. Hasta la mañana. Hasta la mañana, y el diputado Carlos Fernández, de la provincia de Buenos Aires, que está al lado mío, siempre decimos que pasé mi noche de bodas con él. Otro video para ver. Tengo el honor de presentarles un anteproyecto de ley que traslada la capital de la República a las márgenes del curso inferior del Río Negro en jurisdicción de las provincias de Río Negro y Buenos Aires. Como lo expongo más adelante, entiendo que hay razones de peso en favor del mismo, y como es de tal trascendencia para el futuro del país, considero necesario contar con vuestro asesoramiento antes de adoptar la decisión definitiva de enviarlo al Honorable Congreso de la Nación. Esa decisión debería completarse con la implementación del proyecto de creación de una nueva provincia que incluyera a la ciudad de Buenos Aires. Han pasado 36 años de eso, ¿no? Y uno, cuando lo escuchaba en esa época, uno decía, uy, ¿este gasto para qué, no? Ahora que pasaron tantas cosas, ¿no? Y no solamente por el tema del zarpazo, de la coparticipación reciente, uno dice, ¿qué razón que tenía Alfonsín, no? Sí, y veo, y no solamente qué razón, y qué método, y qué forma de gobernar, porque lo veo a él presidiendo debe ser el Consejo de la Consolidación de la Democracia, porque estaba Carlos Nino a su derecha, lo veo al lado de Nino. Ese proyecto estuvo inspirado en unas ideas que empezó a conversar Bubi Ragnieri, que fue ministro de Educación y que había sido propietario y director del diario de Río Negro. Es uno de los diarios más importantes del interior de la Argentina. Es una reflexión interesante acerca de cómo se desarrolla la Argentina, dónde pone sus prioridades. Él decía, al sur, al mar y al frío, reconocer el mar territorial y nuestro carácter de nación marina. Pocos países del mundo tienen 3.000 kilómetros de costa y no tienen conciencia marina. Y además desconcentrar un poco todo lo que es AMBA, ¿no? No, por supuesto, desconcentrar el país, fomentar el desarrollo territorial, darle más racionalidad a la ocupación territorial y al desarrollo económico. ¿Qué pasó al final? ¿No hubo presupuesto? ¿Hubo otros problemas, obviamente? Bueno, no, lo consideró el Consejo de Consolidación de la Democracia, lo elevó al Congreso y fue ley. Fue aprobado por el Congreso de la Nación con la mayoría de los diputados, con los votos de casi todos los partidos políticos, muy pocas excepciones que no lo votaron. Lo que pasa es que luego las turbulencias de la situación económica y social hicieron que no hubiera cómo llevarlo adelante, porque si bien no era muy costoso, implicaba una asignación prioritaria de recursos que el momento no daba para hacerlo. Claro. Vos fuiste intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre el 1987 y 1989. ¿Cómo encontraste la ciudad en ese momento? ¿Qué aprendiste o qué te reveló ser el jefe, si bien no autónomo todavía, porque lo elegía el presidente todavía en esa época? ¿Qué aprendiste en ese momento de la ciudad y qué comparás con ahora? Bueno, lo primero, yo recibí una ciudad bastante ordenada. Y ahora la gran diferencia que veo es que la región metropolitana, con su desarrollo, y yo ya lo notaba, que los problemas que me pedían resolución, problemas con los hospitales, atendemos al 50% de gente del interior. Y no está mal que lo atendamos, porque los hospitales los hizo la Nación para atender a la región metropolitana. Estuvo mal que se lo dieran a la ciudad y que nadie más se ocupara de eso. No le dan recursos tampoco, ¿no? Sin los recursos se dio. Entonces, ¿qué época? Primero fueron en la época militar y luego en la época de Menem. El peronismo de Menem le regaló 11 hospitales sin recursos a la ciudad, que tenía 22 y pasó a tener 34. Peso, más 11 da 33, pero son 34. Peso fuerte, ¿no? Peso fuerte, muy importante, es el 17% del presupuesto. Y todos esos recursos, porque yo pensaba,
¿Por qué antes todos tenían plata? Montero Ruiz, que había sido un intendente anterior, podía capitalizar el Banco Ciudad, hacer un diseño urbano nuevo, todo, y nosotros no. Y bueno, lo que pasaba es que a la Ciudad de Buenos Aires, con la misma masa de recursos, se le agregó la educación primaria primero, la educación secundaria después, se le agregó la mitad de los hospitales que tiene. Sin recursos. Siempre con los mismos recursos. O sea que los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires vienen con sus espaldas gastos que antes eran de la Nación, y la Nación no les dio los recursos, y hoy la Nación no tiene esos gastos. Claro. Porque antes la Nación pagaba escuelas, antes la Nación pagaba hospitales, y ahora y dispone de la misma masa de recursos para participables. Mm. Por eso es a mí me parece que la ciudad, si no avanza en el subterráneo. El subterráneo era de la ciudad, después se lo pasaron a la Nación para garantizarse la concesión del servicio cuando se privatizó o se dio en concesión. Luego Cristina se lo tiró por la cabeza a la ciudad sin recursos. Y ahora, ¿por qué subterráneo llega a la General Paz y al Riachuelo? ¿Por qué no llega el subterráneo a Avellaneda? ¿Por qué no va más allá? ¿No hay gran metrópoli del mundo que tenga un subterráneo tan ridículamente chico, acotado en su extensión como la nuestra? Otro material para ver. Por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Esto lo digo como abogada, no como... No, perdón. Esto lo digo como abogada, no como presidenta. Cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí? Donde hasta los helechos tienen luz y agua. Van a la Ciudad de Buenos Aires y ven que hasta los helechos en la 9 de julio tienen luz. Entonces vuelve cada uno a su localidad, a su distrito y dice, che, pero ¿qué pasa en mi distrito que yo no tengo esto? Bueno, es necesario hablar con los vecinos y explicar estas desigualdades. La intención es conurbanizar la capital federal. Están cobrando factura porque la mayoría de los porteños casi nunca votan al peronismo. Es una relación imposible estar tan pegoteados, digamos, un gobierno nacional que mayoritariamente no fue elegido por los porteños y ese gobierno nacional tiene en la primera fila a toda la gente que no lo votó. ¿Qué es? Vamos primero un poco a la cuestión de fondo, casi psicológica. ¿Qué sucede ahí? A ver, se solucionan los problemas conurbanos si los helechos y los agapantos tienen menos luz en Buenos Aires. No, los problemas de solucionos del conurbano se solucionan con buen gobierno para la región metropolitana, y en el buen gobierno para la región metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires es un actor clave, la Nación es un actor clave y la provincia de Buenos Aires es un actor clave. Yo creo que esto, tanto lo que vimos decir a Cristina Fernández y a su hijo Máximo, demuestran una tremenda ignorancia, al margen de ánimo vengativo. Hay una bronca ahí. Hay bronca y ánimo de venganza ahí, y de hecho... Bronca contradictoria, porque digamos, viven en la Ciudad de Buenos Aires. No solamente viven, la disfrutan, viven en los lugares más caros. Bueno, ellos son gente, ellos tienen problemas con la riqueza, pero son ricos, que no pueden demostrar que le hicieron trabajando honestamente. Son ricos que están procesados por haber tenido esa riqueza. Son ricos que les han encontrado 4 millones de dólares en efectivo en una caja. ¿Se imaginan alguno que nos esté mirando el tamaño de las cajas fuertes del banco? ¿Se imaginan lo que es el tamaño de la caja fuerte de uno de los hijos de los Kirchner que le encontraron 4 millones y medio de dólares? Bueno, son ricos que se enriquecieron robando y que tienen problema con la riqueza como concepto. Y dentro de eso, tienen problema con la pujanza, tienen problema con la Ciudad de Buenos Aires, que no lo siguen. Ellos tienen un problema, ¿cómo lo más dinámico, lo más pujante, como Córdoba, como Mendoza, como Santa Fe, como Buenos Aires, como lo más atractivo y dinámico de la sociedad argentina no nos sigue? Y es muy razonable, porque lo más atractivo y dinámico de la sociedad argentina requiere otros modelos, requiere otros estándares, y ellos tienen que alimentarse del voto de lo que han sumergido en la pobreza. Y la verdad que solamente va a salir de la pobreza la gente del segundo y tercer cordón de la ciudad de Gran Buenos Aires, en la medida que los gobiernos del segundo y el tercer cordón se parezcan más a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires. Y no me refiero al PRO. Y no al revés, digamos. No que Buenos Aires se parezca más al conurbano. Es un poco hacia dónde van. Es hacia dónde van, es lo que desearían.
Y me parece que eso es lo que va, digamos, lo que nosotros con nuestra firmeza en enfrentarlos en esto, lo que queremos es generarle una expectativa y una esperanza a los vecinos del conurbano, que cuando, el otro día cuando habló el jefe de gobierno, tuvo casi 36 puntos. Lo vemos y lo charlamos. Ah, me estaba anticipando. La Ciudad de Buenos Aires va a seguir recibiendo del Estado Nacional los recursos necesarios para poder cubrir los gastos que representa la administración de las Fuerzas de Seguridad Federales. Y eso vamos a seguir cumpliendo a rajatablas. Es una obligación que tenemos por la Constitución y eso lo vamos a seguir cumpliendo. Pero ese punto en exceso que estaba recibiendo, vamos a transferirlo a ese fondo de fiscal, de financiamiento fiscal para la provincia de Buenos Aires. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado justo en el momento que el país más necesita esa convivencia. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta. Si lo que queremos es unir a los argentinos, es inadmisible, es contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente afectando los recursos de una sola provincia. Y lo que es más grave aún es que nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia. Bueno, vos lo decías, tuvo la suma de las señales de, que transmitieron el discurso, el primer discurso del presidente Fernández, tuvo 20 puntos y la de Horacio Rodríguez Larreta, 36, como decimos. Sí, y por eso digo, ¿cómo lo ven en el Gran Buenos Aires? Porque esos 36 puntos no eran porteños de la ciudad. Primero que la ciudad es un lugar donde no la podemos definir por los que duermen, la tenemos que definir por los que la viven. Y acá, es el doble, ¿no? Es el doble. En tiempos normales son 6 millones de personas. 3 millones y entran 3 millones. Y entran 3 millones. Hay alrededor de 6 millones todo el día acá. Pero lo que yo quiero decir es que esa gente que miraba, la gente de Lanús, de Avellaneda, de Quilmes, de Berazategui, del norte, de San Isidro, de Tigre, que miraban a esos dos modelos, yo creo que el gobierno se equivoca enormemente. Porque esa gente prefiere un tipo de gobierno y un tipo de razonamiento y de moderación y de planteo como gobernante, como el que estaba expresando Rodríguez Larreta y no como el que había expresado el presidente. ¿Y por qué no tomó nota el presidente Alberto Fernández? Porque esto que vos decís se expresó en todas las encuestas. Al comienzo de la primera, de las sucesivas cuarentenas, veíamos que la imagen del presidente Fernández no tenía techo. Subía. A partir, especialmente, desde cuando en una misma mesa pudo poner de un lado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, del otro al jefe de gobierno de la ciudad. En otra cuarentena estaba, por ejemplo, el gobernador de Jujuy. Es decir, dio una imagen como decir, bueno, este es un problema que vamos a resolver entre todos. Y que se está resolviendo entre todos y hoy se está trabajando entre todos porque los hospitales de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que son el mayor jugador, nadie en la región metropolitana, que es donde más ataca el coronavirus, donde más crece. Bueno, ahora está cediendo un poco hacia el interior, sí, ¿no? Pero en cantidades es donde más, digamos, es una meseta alta, ¿no? Es una meseta alta, acá hay mayor cantidad de casos y el jugador con más dispositivos públicos, con más hospitales, con más agentes y con más recursos puestos a resolver lo de la región, no solamente de la ciudad, es Rodríguez Larreta. Entonces acá hay un problema de impericia, donde el deseo de venganza, competencia y descalificación que se expresa en los discursos de Cristina y de su hijo Máximo, que los vimos en los discursos, los helechos. Esta ciudad no es helechos, esta es una ciudad con vida, con gente que trabaja, con desarrollo profesional, con una industria muy pujante en la farmacia, en la bioquímica. El presidente llegó a decir que en la ciudad de Buenos Aires no hay industria. La industria del conocimiento, que tiene su mayor desarrollo y aporte en esta ciudad. La tienen parada, cajoneada también, ¿no? Que la tienen cajoneada, con arbitrariedad. El Senado trata la reforma judicial, que no tiene ninguna urgencia y es altamente onerosa y apunta solamente
aproximadamente a la impunidad de la expresidenta y no trata un proyecto de ley que tiene unanimidad de todos los sectores en un momento donde están faltando dólares y donde de los que más han crecido en generar empleo y generar exportaciones y traída de dólares a la Argentina es la industria del conocimiento. ¿Y qué es una factura a Marcos Galperín que se fue a vivir a Uruguay? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la cajonea? Lo peor de todo, lo que degrada más la democracia es el perfil de Cristina Fernández de Kirchner que no le dice a la nación por qué. Porque las naciones tienen que explicar, los gobernantes tienen que explicar por qué hacen las cosas. Y estos lo cajonean y no explican. Y el pueblo necesita saber, así nacimos a la democracia, así nos constituimos en una nación, así funcionan. Es un acto de degradación institucional tremendo que la presidenta del provisional del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, no diga por qué cajonea una ley que tiene a miles de puestos de trabajo, oportunidades de empleo, crecimiento de exportaciones. Ingreso de dólares. Ingreso, ¿no?, de dólares tan, cuando se necesita. Que tanto se necesita. Lo tiene cajoneado y no lo explica. La Reta habla de que la Ciudad de Buenos Aires aporta 23 puntos al Producto Bruto Interno y recibe 3,5, ¿no? Sí, y ahora sí le dieron un hachazo. Exactamente. Pero por el otro lado, lo que dice el oficialismo es que para mantener la policía federal, cuando Macri, el presidente Macri, el anterior presidente, le traslada a Buenos Aires, le da más de lo que cuesta la policía. ¿Cómo es ese tema? Bueno, eso es cierto, pero lo que pasa es que lo que no está claro es que... Le había subido a 3,75, sí, después bajó a 3,50. Sí, pero eso se dio en el marco... Y ahora bajaron 1,18, sí, ¿no? Sí, eso se dio en el marco de un reconocimiento que debió ser mandado por ley y que lo tendremos que discutir en el Congreso, pero en el momento que le daba esos dos puntos, lo que no dicen los peronistas, el gobierno, digamos, ni Kicillof, que mientras le daba esos dos puntos a la ciudad para transferir la policía, le estaba dando 4 a la provincia de Buenos Aires, que la administración anterior le dio 4 puntos más de los que tenían de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, que había estado absolutamente desfinanciada durante los gobiernos del kirchnerismo. Claro, ahí también es interesante, Facundo, y vos que seguramente lo seguiste al tema, romper algunos mitos, ¿no? Porque el presidente Alberto Fernández en esta última conferencia de prensa, pero en otras anteriores, también le había tirado el fardo, sin nombrarlo, a Raúl Alfonsín, como diciendo, Alfonsín le sacó a la provincia de Buenos Aires en los 80 coparticipación para darle a las provincias del norte. Y la verdadera historia es que fue una cosa de Antonio Cafiero, que era gobernador y que era precandidato a presidente. Exactamente, era Cafiero que le tenía que ganar la interna Menem, que tenía fuerza en las provincias chicas, donde Cafiero tenía los votos de la provincia de Buenos Aires, pero no tenía los votos de las provincias chicas. Y la verdad que... Es lamentable ver cómo macanea el presidente de la Nación. Yo creo que el presidente de la Nación viene en un proceso de degradación primero de su palabra contra su palabra. Bueno, arrancó, digamos, el discurso del 10 de diciembre y el del 1 de marzo, la apertura de las sesiones. En varios momentos, muy premeditadamente, hay una impronta, una melodía, aunque sea lejana, alfonsinista. Sí, sí, lo hay, pero en la gestión hay todo lo contrario. En la práctica existe todo lo contrario, y él en su discurso de inauguración y en otra oportunidad habló del valor de la palabra. Y antes el presidente Fernández tenía un problema entre la palabra que había emitido y la que emite ahora, que es totalmente contradictoria, digamos. La audiencia lo sabe. Sí, nadie atacó más. Nadie atacó más a Cristina. La reforma judicial dijo que es un mamarracho, ¿no? Lo peor. No, sí. No fueron 2 meses, fueron 10 años. Sí, sí, sí. Que el Congreso había hecho la privatización del correo para... la privatización de Chicone para lavar un ilícito, lo mismo que el caso de la AMIA, el acuerdo con Irán, digamos... Palabra contra palabra, pero ahora en el ejercicio de la presidencia es palabra contra hecho. Dice una cosa y hace otra. Habla de diálogo, de exhortación y hace otra todo lo contrario. Hasta por un WhatsApp le dice a quien le tira una puñalada en la espalda, le dice, estamos dialogando porque le mando un WhatsApp. A la Reta. En el que le dice que le va a sacar las cosas... Y que estamos hablando del tema, y el tema no se hablaba desde marzo. No se hablaba desde marzo, y aparte era un tema en el cual, porque me fui un poquito de tu pregunta que era más concreta. La verdad es que la obligación constitucional de transferencia de recursos
de servicios con recursos, la ciudad ha venido recibiendo más cosas, ha recibido juzgados nacionales, juzgados con competencia, ha recibido otras cosas, ha seguido recibiendo servicios de carácter nacional, le transfirieron los subterráneos, porque ahí Cristina dice me los quiere devolver, porque ella se los había tirado por la cabeza sin decirle de un día para el otro. Y sin recursos. Y sin recursos, de ninguna naturaleza. Y además hechos bolsa, porque nada que ver con lo que son los subtesores. Y con tarifas bajas y con subsidios hechos a las empresas. Entonces, la ciudad de Buenos Aires viene contribuyendo mucho, y lo que es importantísimo rescatar es que la Ciudad de Buenos Aires no le pide nada a nadie. Dice simplemente, déjenme con un poco de lo que yo produzco y tengo, gastar bien en mi ciudad. Y es más, y dice, y déjenme gastar bien en mi ciudad porque los beneficios de lo que yo tengo contribuyen para la provincia de Buenos Aires, porque el 50% de los egresos hospitalarios, pero el 20% de los alumnos que toman clase en la Ciudad de Buenos Aires son vecinos del Gran Buenos Aires. Entonces, los pasajeros del subterráneo, los pasajeros de los colectivos, hay una enorme cantidad de servicios públicos que se prestan en la Ciudad de Buenos Aires, que se prestan para ciudadanos del Gran Buenos Aires. Entonces, es una ficción. Esto requiere que lo conversemos en serio y sin mentiras. Y la verdad que es lamentable el manejo de la mentira. Porque la mentira no permite que la gente entienda, que la gente discierna, que la gente pueda saber cómo son las cosas para tener una opinión fundada. Porque a todo esto, digamos, en paralelo al anuncio de que se le va a bajar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, desde que asumió Alberto Fernández, las transferencias a la provincia de Buenos Aires aumentaron un 628%. Exactamente. Y es el 50% de todo lo que da el gobierno a las provincias. No deja de darle apoyo a la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde hay mucho para apoyar. Alberto Fernández, además de presidente, ¿es el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Alberto Fernández es el que trabaja incondicionalmente para quien quiere hacer de la provincia de la Buenos Aires su factor de poder político central, que es la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso son todos los recursos que le están dando. Lamentablemente esos recursos tampoco se aplican con la efectividad, la discreción, la buena discreción y el buen criterio que se debieran aplicar. De hecho, no vemos que la provincia de Buenos Aires haya tenido capacidad de respuesta. De hecho, con todo lo que le había dado, no fue capaz de tener una política con relación a una fuerza tan importante como la policía, que ni siquiera pudo manejar el conflicto. Con lo cual, en términos de las capacidades para gobernar, parecen un bolsillo de payaso. Le siguen dando recursos y no enfrentan los problemas ni parecen estar en condiciones de ir resolviéndolos. La verdad que la gestión de la provincia de Buenos Aires es mala, y a mí me parece que lo único que permitiría mejorar toda la situación es que hubiera una mesa franca de trabajo entre la nación, la ciudad y la provincia, que encarara la región metropolitana como tal, y que de los 40 puntos que tiene la nación, 5 de la nación, no como hizo Alberto Fernández, que le sacó uno de la ciudad para darle a la provincia, que es inconstitucional, porque la ley de coparticipación dice que las asignaciones son de acuerdo. Una cosa es que yo de la nación le doy porque le doy la policía y estoy discutiendo si era uno y era dos, y otra cosa es que le saco una provincia para darle a otra. Eso. La Reta anunció que va a la corte, ¿no? Pero de alguna manera este anuncio posterior del gobierno, decir, bueno, vamos a convertir el decreto en un proyecto de ley, ¿no le da más sustento, digamos, a lo que hizo el gobierno nacional? Lo que le va a dar es una discusión, y vamos a ver cómo sale. Ahí vamos a dar un debate y vamos a apelar a que todas estas cosas que estamos hablando sean correctamente fundadas, se expliciten. Bueno, te invito a ver otro material. ¿A usted le parece que es razonable y oportuno que un día que el gobierno viene de una paliza y cachetada terrible todo el mes de marzo, está reivindicando, levantando una movilización espectacular de apoyo, y el embajador en el principal país del mundo con que tenemos relaciones resuelve renunciar de un día para el otro para decir, yo juego? Pará, un poquito abajo, lo sé, un poquito de trabajo conjunto. A un mes de la visita presidencial. Bueno, entonces digo, no me genera, vos me preguntaste, ¿me genera confianza? Te digo con toda sinceridad, no te digo que no lo voy a apoyar, y el radicalismo, si lo apoya, veremos, pero que nos dé alguna señal. Los radicales queremos jugar a fondo, y hoy tenemos un mandato de la Convención Nacional Partidaria de jugar a fondo para acompañar a este gobierno, integrarlo con nuestra voz, con nuestra mirada en cada una de las cosas. Pero tenemos ¿qué otra sería? Cultura, y agregamos con nuestra cultura a este gobierno. ¿Te molestó que Lustó estuviera escoltando el otro día en la conferencia de prensa que recién vimos a Larreta? Y vos estuviste por atrás con Iacobiti, que no es
como... No, no, yo no tengo egos de ese tipo y sinceramente yo prefiero Lustó acompañando el proyecto de Cambiemos integrado y jugando por primera vez en un equipo sin privilegiar su proyecto personal, lo prefiero así que en aquel momento cuando entraba, salía del gobierno, se iba de la embajada de esa forma. Me parece que yo lo prefiero Lustó así, me parece, me puso contento. Y la verdad que como no quiero ser... a mí no me importa el lugar que estuve en la fila, lo que me interesa es haber estado acompañando al gobierno de la ciudad en el momento que la ciudad estaba atacada. Yo siento que ese es mi lugar, que ese es mi papel, que tengo que jugar en defensa de esta ciudad y si estoy en tercera fila y... ¿Y Lustó qué podría ser? ¿Sucesor de Larreta o aspira a más Lustó también? De eso estamos haciendo no, pero eso, política ficción porque faltan no, muchos pero, años. Pero eso ¿no? No, pero... no, yo no le escapo los temas, pero prefiero no hablar de Lustó. Yo quiero decir, yo creo que los que quieren ser presidente o quieren ser jefe de gobierno lo tienen que decir. Yo no creo en los dirigentes políticos que ocultan tácticamente sus jugadas. Yo creo que le hace mal a la población y no orienta. Yo no, digamos, Alfonsín, Balbín, Frondizi, Perón, Néstor Kirchner, si querés, Carlos Menem, Mitterrand, Churchill, Merkel, los dirigentes políticos del mundo dicen qué quieren y para qué lo quieren. Bueno, Larreta está, diciendo que quiere ser candidato. Está empezando a decir, debiera decirlo más fuerte. En 2023. Y yo se lo digo a Cornejo, se lo digo a Mario Negri, se lo digo a Larreta, se lo digo a Morales, se lo digo con Lustó, tengo poco diálogo, pero se lo diría, se lo digo acá en público. Viejo, el que quiere ser presidente tiene que decir, quiero ser presidente, para esto quiero ser presidente, y se tiene que poner en campaña, porque hay elecciones dentro de 2 años, hay de medio término ahora, y hay dentro de 3 años elecciones de presidente, y le hace falta a la Argentina un nuevo liderazgo. Entonces no podemos tener líderes que estén escondidos prudentes. Y a dar el salto en el momento. Estás escondido prudente y tenés que enfrentar al kirchnerismo. Salí, decilo y hacé campaña. Y nosotros ahora, Alberto Fernández le está haciendo un poco la campaña a Larreta, porque digo, le dio la vidriera nacional en sus conferencias de prensa, ¿no? Ahora le saca el punto, tiene los 36 puntos, como decías, de rating. Y de alguna manera lo deja instalado en un lugar de candidato muy prematuro, ¿no? Lo cual tiene sus pros y sus contras, ser candidato nacionalizarse. Larreta se nacionaliza, ¿no? Le habló, ya no le habló solamente a los porteños, le habló al país. Sí, sí, sí. Habló por primera vez como un dirigente político que expresa un estilo de gobierno para la Argentina en el momento que la Argentina está necesitando que se exprese un estilo de gobierno. Y sobre todo la idea de que en medio de una pandemia, cuando tenemos un enemigo en común, que es una enfermedad que genera incertidumbre, que genera temor, angustia, que no sabemos cuándo termina, y aparte una degradación económica tremenda, en ese momento necesitamos gente con claridad, con estilos, con modos, con capacidad de dejar lo chiquito para jugar a lo grande y tratar de empujar todos juntos. Entonces, lo que está expresando, lo que expresó en esta confrontación Rodríguez Larreta, yo no creo que lo haya lanzado, no creo que sea ni la intención de... Pero creo que genera... Así quedó un poco, sí, ¿no? Sí, pero digamos, lo que pasa es que lanzar implica la subjetividad de quien lanza, de desear ponerlo. Yo creo que la mala praxis obvia que tiene el gobierno en todos los planos... Perdón, eligió una coreografía muy parecida. Digo, el presidente tenía detrás intendentes propios y ajenos, a los ajenos los traicionó, ¿no? Sí. Vos hablás de ponía por la espalda, eso fue mucho peor. Los invitó a una cosa que no era. Claro. No, pero aparte recordemos, fue un día donde critican a los que hacen tweet. Yo de entrada... Estamos hablando de, recordemos, los patrulleros... De los patrulleros... Alrededor de la exactamente. Quinta presidencial. Yo estaba acá leyendo, no estaba siguiendo qué pasaba, estaba leyendo tema que tenía que ver, y un hijo me llama y me dice, ¿no vas a hacer un tuit por lo que está pasando en el coso? Y digo, no, estoy leyendo, ¿qué pasa? Empiezo a ver y digo, sí, hago un tuit, lo que está pasando es grave. O sea, de entrada, todos, por la nuestra, reaccionamos acompañando. Dio la señal se de sobrevendió que, como un golpe de Estado. Como, como un golpe institucional. La verdad que era una barbaridad. Era una apretada de la policía, sí, incorrecta, indebida, que condenamos todos. Y después empecé a vivir, ¿y por qué no lo condena? ¿Dónde está la condena de Magario? ¿Dónde está la condena de los dirigentes del peronismo?
No aparecían las condenas, aparecía Alberto Fernández creando una escenografía de vamos a salvar la democracia, diciéndole, miren señores, yo al tipo que tengo al lado defendiendo y con que me muestro en todas las conferencias de prensa, le voy a afanar un punto de la coparticipación para pagarle a la policía que me está extorsionando en la calle. Peor señal, en toda la línea de lo que hizo Alberto Fernández, yo sinceramente estoy preocupado por la degradación de la democracia en general en las acciones de gobierno y por la falta de consistencia política del gobierno en temas centrales, cómo manejan el tema de la riqueza. Hay muchos temas que están manejando muy mal y que atentan contra las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la Argentina. Te invito ahora a ir al túnel del tiempo. Hombres de distintas militancias políticas, distintos sectores sociales, los trabajadores de la Argentina, los empresarios, el mundo de la cultura, todos, en fin, nos ponemos de pie para defender las instituciones de la República. Estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Estaba todo el peronismo ahí. Sí, sí, estaba Manzano, ¿no? Yo estaba ahí al lado y aparte hablé cuando él se fue. Había que hacer como... Claro, porque él se iba a Campo de Mayo. Claro, y cuando estaba en Campo todos de Mayo... veníamos acá, sí, ¿no? Sí. Decíamos... Yo estaba en la oficina de al lado, llegó el edecán militar a decirnos, párenlo. Estábamos un grupo ahí de los jóvenes de la coordinadora que estábamos en el despacho de Carlos Becerra, que era el secretario general y al lado. Y viene el edecán y nos dice, párenlo, se quiere ir a Campo de Mayo. No, ahí, están amotinados. No, están claro. Amotinados. Parece, están falopeados, puede pasar cualquier cosa. Y la verdad que lo fuimos a ver y el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea nos dijo, yo lo acompaño y los que están ahí saben que yo manejo los aviones y que el que se hace el ojo los bombardeo, así que no va a pasar nada. La verdad que la actitud que tuvo de apoyo el jefe de la Fuerza Aérea fue bárbara. Bueno, pero volvamos, alrededor estaban los estaban todos los dirigentes peronistas, estaba una forma de mirar la política, de comunicarse con el pueblo, de privilegiar las cosas. Cuando Alfonsín dice, la casa está en orden y no hubo sangre de los argentinos, el cuidado de la gente que tiene que tener un dirigente político, que tiene que ser, cuando es presidente, cuando es jefe de gobierno, cuando es intendente, darse cuenta que es el presidente de todos y no el de un sector. Yo creo que es la gran diferencia. Yo tengo un problema, yo lo veo a Alfonsín y me agarra una nostalgia de haber estado tan cerca de el más elevado de los dirigentes políticos contemporáneos. Y noto tanta diferencia con los otros que trato. Quiero que me claro, disculpen y, todos, radicales y no radicales. Y uno decía, si empieza así esta democracia, lo que va a ser, ¿no? Porque decías, este es el arranque, va a ser para arriba, ¿no? Sí, sí. Todo. Te invito a ver ahora, en contraste con aquella sesión tan amable que tuvieron los diputados, un convito de diputados en otra situación. A ver. Pero siéntense, que yo la voy a ordenar. Tomen asiento. No. Le voy a dar la palabra al diputado Rossi cuando todos tomen asiento. Ya lo pedí al cuarto intermedio, por favor. Diputado. Y el Estado, que no pudo protegerlas antes, debe estar ahí para garantizarle sus derechos. Perdón, me dicen que usted no es diputada. Podría retirarse del salón. Por favor, se puede retirar. Le dio un cachetazo. Se han pegado, si no me equivoco. Le pegó, la diputada Camaño acaba de pegarle un cachetazo terrible. ¿Qué pasó, diputado Kunkel? Hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia del diputado,
El diputado sigue siendo diputado. ¿Qué normalidad es esta? Estamos naturalizando la normalidad parlamentaria. ¿Qué pasa con la honorable Cámara, no? Porque a esto hay que agregarle a los presentes ausentes, las gigantografías de Vicky Donda, las gigantografías de Néstor, los cartelitos en las bancas. ¿Qué es un colegio secundario malo? Digo, pues están todos como chicos, adolescentes. ¿Qué les pasa? Bueno, eso no pasa más, diputados con carteles. Eso, digamos, nosotros hoy somos la oposición en la Cámara que nos hubiera gustado tener cuando estábamos en el gobierno. Nosotros, eso que vieron, jamás se lo hicimos a Massa, a pesar de que Massa ha cometido algunas arbitrariedades severas, como esa a la que yo me hacía referencia en ese momento, cuando yo siempre digo que el problema que venía teniendo Massa era que tenía modos de socialdemócrata alemán y prácticas de kirchnerista en términos del poder real, que fue lo que dificultó el funcionamiento del Congreso en las últimas sesiones, donde estábamos en el ridículo de que Massa le daba la palabra a gente como yo, que estaba ahí. Pero que no estaba. Y tenía como presentes a los que estaban en sus casas. Con lo cual, era algo difícil de comprender. Por suerte, hasta en esa... Massa no estaba respondiendo cabalmente a él solo, ¿no? Digámoslo. Yo creo que el problema de Massa es que está dejando paulatinamente de ser Massa. Massa está en el lugar que tiene porque era un peronista distinto, porque se había ido y había vuelto y porque generaba una idea de moderación en algunos aspectos donde el kirchnerismo genera terror. Bueno, al presidente le pasa lo mismo, ¿no? Y claro, que se han ido despersonalizando. Entonces, no solamente se degradan a sí mismos, sino que degradan el propio espacio, porque el frente de todos ya deja de ser el frente de todos si todos son lo mismo. Cuando todos son distintos, es el frente de todos. Ahora, cuando todos están ultra kirchnerizados, mimetizados, metamorfoseados, seilizados en la personalidad de la presidenta Freud, de la vicepresidenta, van perdiendo esa situación y se generan estas situaciones. Afortunadamente, como nosotros tenemos vocación de diálogo y no somos rupturistas y nos interesa que el Congreso funcione, insistimos, denunciamos, decimos, somos firmes, pero siempre con la voluntad de que el Congreso funcione. Y la verdad que la negociación que se hizo para que hubiera sesiones mixtas con mayor presencialidad en los temas difíciles como se vienen ahora, es una negociación que nos satisface, porque ponemos en vigencia al Congreso, generamos más garantías y sacamos ese espectro que es el Senado, porque el Senado es una repartición donde los legisladores de la oposición están sometidos a un número donde se los calla, se les saca la orden, se los chacotea. Bullrich, ¿dónde estás, Bullrich? Hay un pueblo detrás de eso. Hay que tener modales, hay que tener cuidados. Y bueno, la imagen del Senado nos ha hecho muy firmes y muy activos en diputados. Y la verdad que en diputados, a pesar de las quejas que tenemos y algunas cosas que han hecho, logramos un diálogo y está parejo. Y aparte, cuando se portan mal, les cuesta mucho, ¿eh? Sacarlo a Cristóbal López indemne de la situación, 3 votos le sobraron, 3 votos, estuvieron ahí, nosotros somos 116 y estuvimos a punto de evitar eso y estamos muy cerquita, y mientras más macanas hacen, más capacidades hay de que la Cámara, y yo creo que la elección que viene se va a jugar con eso, yo creo que la elección que viene va a ser una apelación a, hay una Argentina distinta, los empresarios que se están yendo, la clase media que se está yendo, todos los que están dando la sensación de que, bueno, ya está, nos cansamos, nos vamos, no, esperen que hay una elección de por medio, falta un año, hay cambio legislativo, si le hacemos mayoría en la Cámara de Diputados, si le disminuimos los 2/3 en el Senado, hay expectativa de que la Argentina cambie. Y eso nos requiere, como oposición, siendo muy consistentes con planes a futuro. Y estamos abocados a eso, a que haya una alternativa en la Argentina. Gracias, Facundo. Gracias a vos, Pablo.